soy el chef Aquiles Chávez y le tengo esta maravillosa receta es la receta perfecta contra la pandemia hay que usar las 5 H como nuestros mejores ingredientes número 1 higiene de manos lávese las manos constantemente número 2 hogar limpio hogar sano número 3 hazte para allá hay que seguir respetando la sana distancia número 4 hábitos saludables contra el COVID-19 y número 5, haz uso correcto de la mascarilla o cubreboca. Si yo puedo, tú puedes. Hay que practicar las 5 H's. Y sigamos cuidándonos, protégete y salva tu vida. Buen día, tengan todas y todos nuevamente a los que nos siguieron desde la inauguración. Muchísimas gracias por continuar en esta transmisión. La Secretaría de Desarrollo Económico les da la más cordial bienvenida a la primera conferencia magistral con la cual damos inicio a las actividades del evento que busca facilitar a las emprendedoras su inicio en el mundo de la empresa, a las empresarias su consolidación y crecimiento y a todas las profesionistas en general su visibilidad mediante la creación de redes de contacto y la conciliación entre la vida personal y profesional. Nada más ni nada menos que la semana Mujer mi Pyme Hidalgo 2021. Sean bienvenidas y bienvenidos a las y los funcionarios públicos representantes de las presidencias municipales del Estado, a los organismos empresariales, instituciones, pero sobre todo a las mujeres empresarias, emprendedoras y profesionistas en general que el día de hoy nos acompañan, muchísimas gracias por su disposición y participación a través de esta plataforma diseñada especialmente para ustedes. Se encuentra con nosotros el maestro. Horacio Ríos Cano, subsecretario de Fomento Económico, quien además es el anfitrión de este magno evento. Bienvenido y muchas gracias, subsecretario. El día de hoy iniciaremos esta jornada de trabajo con una conferencia magistral de lujo titulada La importancia de crear múltiples fuentes de ingreso, la cual será impartida por una ponente de la que nos sentimos muy orgullosos, honrados y contentos. Y sobre todo agradecidos, claro, por contar con su distinguida participación. Le damos la más cordial bienvenida a Estrella Veloz, cantante profesional y coach financiera. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, gracias, Jackie, por esta presentación. Y pues muy contenta de estar aquí con ustedes de invitada. La verdad, para mí es un placer y... Y compartirles un poco de información, que sé que es información de mucho valor y, y, y con mucho cariño lo, lo comparto para, para todas y para todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Así es Así que, es. gracias Jackie. Iniciamos entonces. Eh, previamente me gustaría platicarles un poco sobre tu trayectoria a, bueno. nuestros, a nuestros participantes para que sepan la calidad y la calidez de persona que tenemos con nosotros el día de hoy. Es un honor en verdad contar con tu distinguida participación, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Me permitiré contarles brevemente para empezar con la presentación. Nacida en Monterrey, Nuevo León, cantante y coach ejecutiva y en inteligencia financiera, empresaria, inversionista, trader de criptomonedas, stocks y escritora, cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo de las inversiones de bienes raíces, en la bolsa, criptomonedas, crowdfunding, por mencionar algunos. Hace dos años inició dando mentoría sobre finanzas personales y debido al éxito creó Seres de Riqueza, un espacio para que la gente aprenda a mejorar su estilo de vida a través de la educación financiera. Escritora del libro Los secretos para tener tu libertad, libertad financiera acelerada. Sin duda, una personalidad con reconocimiento internacional será la que imparta la primera conferencia de este magno evento. Y para continuar... Pues le cedo la palabra al maestro Horacio Ríoscano brevemente para que dirija un mensaje al auditorio. Adelante, subsecretario, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las amigas y amigos que nos ven en esta transmisión de la Semana Mujer Mi Pyme Hidalgo 2021. Muchas gracias Estrella por tu participación, por tu compañía el día de hoy. Eh, te permitimos a distancia un abrazo, todo el agradecimiento de las mujeres empresarias de Hidalgo, de las emprendedoras, eh, nos da mucho gusto tenerte aquí, eh, no solamente una extraordinaria artista, además eh, eh, te distingues por ser una gran emprendedora, una magnífica coach en temas financieros y estoy seguro que tu conferencia pues traerá grandes conocimientos para las hidalguenses en búsqueda del desarrollo de sus negocios. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto tenerte en este, en este estudio el día de hoy. Estamos listos para escuchar tu conferencia. Te envío un saludo del secretario de Desarrollo Económico y, desde luego, por adelantado, toda nuestra gratitud. Estrella, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte el día de hoy en este tan importante evento de la Semana Mujer Mi Pyme Hidalgo 2021. No, pues muchísimas gracias. De verdad, eh, un placer estar aquí. Eh, y que me tomaran en cuenta para este evento tan, pero tan importante, del cual me siento de, realmente... Pues qué les digo, agradecida y de poder participar y, y de que todas las mujeres y todas las personas que estemos aquí eh, presentes nos llevemos algo de todos, de todos, ¿no? Todos aprendemos de todos. Hay muchos exponentes. Yo tengo mucho que aprender, tengo mucho que decir y tengo mucho que escuchar de los que están aquí también eh, presentes, porque yo aprendo mucho. Cada vez que hago una presentación yo aprendo mucho a la gente y pues a eso venimos, ¿no? A a, a meter toda la caña, todos nosotros juntos para avanzar en esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Fantástico, muchas gracias. Pues yo también voy a aprender mucho de conferencias y de todas las demás conferencias. Este, pues es una mañana virtuosa para el Estado de Hidalgo empezar este evento. Eres la, por decirlo así, eres la madrina del evento, la primera conferencista, eh, y bueno, eso nos da un presagio de que todo va a salir muy, muy bien. <laughs> Muchas gracias. Ya no, ya no quito tiempo. Sé que cuando transmites en vivo, los tiempos son muy, muy estrictos, muy reducidos. Así es que te dejo al frente del auditorio. Muchas gracias, Didi, por permitirme transmitir este saludo, este y los mejores deseos de éxito en tu conferencia. Gracias, gracias, gracias igualmente. Pues vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Iniciamos. A ver, chicos, yo quisiera primero que nada decirles. Pues estamos en, en, ahora sí que en, en, la, en la época de pandemia y también en la, en la era digital. Así es que la manera de sentirnos, estar presentes y todo va a, va a ser a través del chat. Así es que a todas las personas que están aquí conectadas les voy a pedir de favor que me pongan un hola. Un hola aquí para activar la energía, para escribir, para poder eh, conversar a través de, pues, del chat. Así es que te pido que me pongas un hola en el chat para saber que estás aquí presente y para iniciar con esta conversación, con esta plática. Eso, Machín Hidrogen, ya nos puso hola y M Cerna. Y Matt Gámez y muchos más, y Hassan, oye, to todos tienen ex nombres extraños. Jessica, <laughs> gracias por estar. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Diana, hola, hola, hola. Vamos a hablar de este tema de la importancia de generar múltiples fuentes de ingreso. Gracias a todos los que están escribiendo, los que no puedan escribir, no pasa nada, pero si escribes, vamos a conversar muchísimo más. Gracias, Jenny. Entonces, eh, bueno, antes de iniciar. Con toda esta información que traje para esta mañana, yo quiero un poquito, este, entrar un poquito más a, a, después de esta presentación, comentarte. Tal vez me conozcas por mi carrera de cantante. A lo mejor no me lo conozcas. A lo mejor me conozcas por mi carrera de cantarte. Pero te platico que estoy aquí, como lo comentaron hace hace rato, está ya aquí. Eh, tengo ya un tiempo en el mundo de las inversiones. Eh, yo soy emprendedora, soy, soy inversionista sobre todo y hoy por hoy me dedico a ayudar a la gente a mejorar eh, sus finanzas personales, eh, llegando a metas financieras bastante interesantes y, y, y la verdad es que me, me apasiona este tema, me gusta enseñarlo y sobre todo me gusta cuando la gente empieza a avanzar. Entonces espero que hoy la información que yo te dé te ayude muchísimo, ¿verdad? Eso es lo que eh, espero en este momento. Entonces... Un poquito, un poquito más de mi historia. ¿Por qué? Porque las historias siempre son importantes. No, no, no es por venir a platicarte nada más. Sí, tenemos información muy padre, pero quiero quiero platicarte un poquito porque luego nos hacen clic cosas con nuestras historias, con nuestras historias personales, y es cuando entendemos cómo avanzar. Gracias a todos los que están escribiendo. Hola, 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 hola. Y seguimos. Mira, fíjate que eh, si es que me conoces por mi carrera de cantante ponme por favor estrella, si no me conoces pon la palabra luna, si me conoces pon la palabra estrella, si no me conoces pon la palabra luna si es que me conoce mi carrera cantante, sabrás que yo hace 20 años, casi 20 años fíjate, hace casi 20 años yo entré a un reality show ¿verdad? de cantantes que tuvo mucho éxito en la televisión mexicana este reality show que se llama La Academia, hace casi 20 años en 2022 cumplimos 20 años de que empezó este proyecto entonces eh, perfecto, los que pongan luna, eh, para que ubiquen un poquito lo que estamos haciendo, gracias Edith, gracias Nick Tay, ¿sí? perfecto, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Llegó a mi vida algo que pues, me cambió toda la historia, de repente, este programa de televisión me lleva a, a, a una fama y a generar algo que, pues la vida me sorprendió, en la vida me sorprendió y me cambió muchísimo la vida. Que fue, de repente me hice famosa, de repente llegaron las disqueras, de repente llegó muchísimo trabajo, hacíamos gira, se acaba el, el reality show y, y tiene tanto éxito el reality show que empezamos a cantar por todos lados y empezamos a ganar mucho dinero. Te vas a entender por qué te, te platico esta historia. Empezamos a ganar mucho dinero, para algunos era poco, para mí era demasiado dinero, porque justamente antes de entrar yo a este programa de televisión. Justamente antes, meses antes, mis papás, mi papá había muerto de cáncer y a los siete meses mi mamá también murió de cáncer. A los tres meses de que muere mi mamá, yo entro a este reality show. ¿Qué te quiero decir con esto? Justamente en ese tiempo donde yo vivía en Monterrey, antes de venirme a la Ciudad de México y entrar a este reality show y que la vida me cambiara, eh, yo viví una historia de muchas carencias en el tema del dinero, muchas. Con decirte que a nosotros nos llegaban a cortar hasta el agua, no nada más la luz y el gas, el agua. No hablemos de comida, no hablemos de, de este, de ropa y demás, no, cosas muy básicas nos faltaban. Entonces de repente pasa este proceso tremendo que vivimos con la, la, la enfermedad de mis papás y empiezo a entender la importancia del dinero, ¿no? Entender que si precisamente a veces no, nosotros pensamos que el dinero no te da la felicidad pero sí es muy importante sobre todo para esos momentos yo eso lo entendí ¿sí? nos faltaban medicinas nos faltaban este seguros no teníamos seguros y, y no nada más eso sino que eh, darte cuenta que el dinero es tan necesario y, y que a lo mejor mis papás tenían oportunidad de tener ciertos tra tratamientos pero pues por falta de dinero no los podíamos obtener entonces pasa pasa esto fallecen mis papás a los tres meses yo ya estoy cantando en televisión nacional. Llega este éxito a través de la academia y empiezo a ganar dinero, ¿ok? Entonces, después de que la vida me da esta oportunidad y que me dice, ok, ahí te va, eh, ganando el dinero que jamás pensé que yo, iba, que yo me iba a ganar, te digo, para otros era poco, pero para mí era demasiado. Pues yo me lo tiré en fiestas, ¿sí? Y aquí empieza toda esta historia de por qué caigo en cuenta de, de la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso. Por eso les platiqué esta historia, ¿ok? Y ahí empieza otro, o, otro, otra parte de mi vida diferente a la de, a la de ahora, después de ganar mucho dinero, tirarlo todo en las fiestas, ¿no? Eso fue lo que aprendí en mi casa, que si había dinero era para festejar, era para divertirse. Cuando tomo conciencia de que tiré mi dinero. Entonces empecé a emprender. Hice un emprendimiento, dos, tres, cuatro, cinco, y todos tronados, todos tronados. Cada emprendimiento que yo tenía, yo lo yo, lo, yo lo perdía al 100%. Hace cuenta que yo me encaba a cantar, ganar dinero, invertir en negocio, querer abrir un negocio y tronar, ¿verdad? Entonces, Ahí se me van otro montón de años. Y ustedes, que aquí sé que hay muchas emprendedoras y emprendedores, no me van a dejar mentir, pero cuando emprendemos le damos toda nuestra ilusión, toda nuestra vida, toda nuestra energía, todo nuestro dinero y el dinero hasta de familias o del banco y demás, y le metemos toda la caña al emprendimiento. Pero luego el emprendimiento nos dice, hey, adiós. Y nos quedamos, nos quedamos sin nada. Ponme, ponme yo, si te ha pasado eso, si te ha pasado que después de emprender, de echarle toda tu energía, todo tu dinero, toda tu concentración, toda tu alegría, toda tu ilusión, toda tu esperanza, y dije esperanza porque vi que escribió Esperanza Jiménez Moreno, y de repente tu emprendimiento se va. Se va y te quedas sin nada gracias Maddy dice yo dice Maddy y Jacqueline también y si no te ha pasado qué bueno que no te ha pasado y que no te pase y para eso sirve esta plática sí me sucedió cuando intenté vender comida y muchas cosas entonces a mí me quebraron muchos negocios muchos no yo 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 me sentí tonta yo decía yo no sirvo para emprender sí Después leí un libro que se llama El mito del emprendedor y dice Michael Gerber que el 80% de los emprendimientos no llegan a los 5 años de vida. Y de ese 20 restante, el 80% no llega a los 10 años de vida. O sea, que en resumen, el 96% de los emprendimientos van a tornar en 10 años. Entonces, por eso quiero compartir esto, porque la verdad es que me fue muy mal. Así me pasa, dice Juana, y, y varios que me ponen yo presente la casa de la mujer hidalguense muy bien gracias bienvenida valeria entonces es muy importante es muy importante chicas y chicos generar múltiples fuentes de ingreso no hay de otra eso lo entendí por experiencia después de muchos años después de emprender muchas veces y caer también en unos cuantos fraudes y qué fue lo que me levantó el entender la importancia de generar múltiples fuentes de ingreso. y ahorita vamos a hablar cómo se generan las múltiples fuentes de ingreso. y antes de, de, de continuar vamos a ver la importancia. ¿Por qué, ¿Por qué generar múltiples fuentes de ingreso? ¿Me ayudas con la, con la siguiente? Gracias. ¿Por qué generar múltiples fuentes de ingresos? ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Quiénes son los que tienen que generar múltiples fuentes de ingreso? Todos. Todos. Fíjate. Los empleados, los independientes y los emprendedores tienen que generar múltiples fuentes de ingreso y pueden generar múltiples fuentes de ingreso. Es una realidad. Excelente conferencia, dice Itán. Gracias, Itán. Mira, hay varias razones por las que hay que generarlas y la principal es muy sencilla. Porque si tú pierdes esa fuente de ingreso que tienes, la única, pues ya te quedaste sin nada. O sea, así de sencillo, no te estoy diciendo ni descubrí el hilo negro, solamente estoy platicando, ¿verdad? ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? Justo ahorita está pasando. ¿Cuántos empleados se quedaron sin el empleo? ¿No? ¿Cuántos independientes, el sector, o sea, su sector, se quedó out? No te vas tan, 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 tan lejos, o sea, en el mundo artístico, ahorita no hay shows, no hay eventos, los cantantes no están cantando, si no se pueden hacer eventos, ¿no? En, en ti, ¿qué pasó? En tu área, ¿qué pasó? Y los emprendedores, que son los que van por las ganancias duras, pero los que las pasan más duro, muchos negocios quebrados. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido múltiples fuentes de ingreso? Yo te pregunto a ti, ¿Qué hubiera pasado si las personas que corrieron del empleo, el independiente que ya no pudo, el profesionista que, que, que su sector cayó con esta pandemia y el emprendedor que tornó, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido múltiples fuentes de ingreso? Pues no estás en la cuerda floja. Una, una sola fuente de ingreso te mantiene en la cuerda floja. La primera que te la muevan, vas para abajo. ¿verdad? Entonces, a veces cuando estamos emprendiendo, y, y en mi experiencia, y te platico desde mi punto de vista, eso es lo que yo te comparto, mi punto de vista bajo mi experiencia. El pensar, yo pensaba, yo, yo necesito, aparte de cantar, tener un negocio. Porque si yo tengo un negocio, ya voy a estar tranquila, porque mi carrera de cantante sí me da, pero a veces no, y no se queda. Y yo, negocio, 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 negocio. Y le metes toda la caña. Pero, eh, si se te va, pues, pues, pues te quedas sin nada. O, o si se te va la de la cantada. Entonces... Esta pandemia para, ha sido un, una verdadera, un verdadero ejemplo de muchas cosas para muchos de nosotros, ¿verdad? Palabras francas y sencillas de la realidad que vivimos. Es correcto, Ivet, es correcto. No hay Pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué tenía que llegar la pandemia para que todos lo entendiéramos? Se tenía que haber entendido desde antes. Lo que sí no podemos permitir, ok, no lo entendí antes, lo entendí con unas cuantas cachetadas que me dio la pandemia. Pero ya no, ya no lo puedo volver a repetir. Ahí sí sería muy tonto de mi parte caer más adelante, ya no por una pandemia, por cualquier cosa, porque los negocios truenan, porque a los empleados los despiden, porque a los independientes también se les cae el chistecito, ¿va? Entonces, las fuentes de ingresos son para todos, las múltiples fuentes de ingresos son para todos, todas las pueden generar, ¿ok? Así es que, antes de entrar en detalle cómo se generan estas fuentes de ingreso y otras cosas que te quiero comentar, te quiero decir tres ideas importantes que quiero que las apuntes y que no se te, y no se te olviden. En la siguiente, por favor. Idea número uno. No todos los huevos van ni se toman de la misma canasta. Eh, ahí hay un errorcito. No todos los huevos se ponen ni se toman de la misma canasta. Escríbelo. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, no todos los huevos van en la misma canasta. Esta frase no se me olvida y esta frase siempre la aplico cuando tengo la duda de algo. Y ojalá y espero que te sirva a ti muchísimo lo que te voy a decir. ¿Por qué yo me di cuenta que no todos los huevos se ponen ni se toman de la misma canasta? Después de perder tantos emprendimientos. Y caer en tantos fraudes, yo en mi interés de decir, no, es que ni es tu negocio, ni es tu negocio, ni es tu negocio, ni es tu y otro, y otro, y otro, y pues ni lo sabía hacer, no tenía ni siquiera educación financiera, no, no sabía hacer negocios y me sentí tonta. Pero hubo una que me llevó hasta la depresión. Un, un, un emprendimiento que ya no era mío directamente, dije, yo no sirvo para hacer emprendimientos, pero una persona cercana me pidió dinero prestado. Para, para inyectarle a su, a su negocio. Los que son dueños de negocio saben, a veces te hacen un pedido de algo y luego las facturas te las pagan a tres meses, ¿no? Si te ha pasado, ponme, ponme, ponme el número uno. Si te ha pasado que eres de, te hacen un pedido a tu empresa, pero la empresa que te va a pagar se tarda tres meses o más en pagarte. Ahí me pones el número uno si tú reconoces que pasa eso en las empresas. Entonces la persona cercana se acerca y me dice, eh, o sea, la persona cercana se acerca, bueno, sí, la persona se acerca cercana me dice, "Préstame dinero, necesito hacer una entrega, te voy a pagar intereses." Entonces, como mis negocios no funcionaban, dije, "Órale, voy a probar" y se lo di. Primer mes me paga intereses, segundo mes intereses, tercer mes intereses. Mira, ya ves todos los que salieron ya del uno. ¿No? Que sabes que te pagan tarde, necesitas liquidez, necesitas dinero. Bueno, pues yo le di dinero y me pagó intereses, dije, mira qué sabroso." me pagaba y me pagaba y me pagaba. De repente me volvió a pedir más y me sigue pagando y dije, ay, mira, resabroso, ¿no? Bueno, entonces me dice, si juntamos tal cantidad de dinero, te voy a hacer socia de mi empresa, si tú quieres, y te, eh, te quedas con tal porcentaje de la empresa. Tres meses o más, dice Lorena, sí, se pueden tardar más y cómo le haces dices te hacen el pedido te, te pagan en tres meses pero dicen si no si no se lo haces pues pues ni en tres meses cobras o sea lo agarras verdad bueno me empiezan a pagar me empiezan a pagar y al final este me dice tráeme tanto dinero entonces yo años de mi vida años de mi vida que yo generaba como cantante el dinero que yo generaba como cantante yo lo estaba metiendo ahí porque me estaba generando intereses cuando me dice, ya tengo tanto dinero tuyo, si me, me traes tanto más, te voy a hacer socia de la empresa. ¿Quieres o no quieres? Dije, sí quiero, wow, qué padre ya tener mi empresa. Y otros tantos meses más me pongo a trabajar para entregárselo. Entonces, entrego ese dinero y el primer mes, ya como socia, le digo, oye, ¿cuánto nos ganamos los socios? No, pues, en este mes nada. Porque hay que reinvertir, porque hay que no sé qué, porque hay que no sé cuál. Segundo mes, ¿cuánto nos ganamos? No, pues otra vez no nos ganamos nada por esto y esto. Tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, un año, dos años, tres años, llevo años. Error mío, ni firme nada. No hay nada que avale que esa una parte de la empresa es mía. Ese es por número uno. Por número dos. Hay muchos detalles ahí de por medio, ni siquiera te estoy platicando que alguien quiso abusar de mí, de mi confianza, de la confianza ni nada de eso. Sino que a veces las empresas no llevan los órdenes el orden financiero, creen que están generando, pero cómo cree cre, cre que están generando, pero no, yo le estaba inyectando en todo momento, pero no estaba bien manejada la empresa. Entonces, sin entrar en detalle qué existía detrás de esa empresa, yo aventé todos los huevos a la misma canasta. Todo, todo lo que yo tenía, como yo estaba desesperada que ningún negocio yo lo sabía hacer, se lo di a este negocio. Justamente en el momento que ahí te va lo peor, justamente en el momento en que mi carrera como artista para empezar no generaba lo mismo que antes. Y lo peor es que... Eh, el proyecto que me estaba generando ingresos como cantante estaba a punto de desaparecer. Y entonces, para mí, no es que no todos los huevos se ponen en la misma canasta, ¿sí? Como conocemos esa frase. Yo no debía haber aventado, aventado todo mi capital, de todos mis ahorros de muchos años, se fueron ahí. Y de repente yo me quedé sin nada. No nada más eso, sino que también me di cuenta que no todos los huevos se toman de la misma canasta. ¿A qué me refiero con esto? Que la única manera en que yo generaba ingresos era cantando. Y cuando no estás en el, en el top, cuando no tienes tu canción sonando todos los días, cuando lo que tú quieras, o cuando recién salimos de la academia, donde todo el mundo nos quería ver, ahí estaba el dinero. Pero cuando el proyecto se cae, cuando se va a perder y cuando no es fácil conseguir trabajo, entonces esa es la primera idea que quiero que te quedes: que no todos los huevos se ponen en la misma canasta y no todos los huevos se toman de la misma canasta. Y ahorita vas a ver más adelante también por qué te estoy platicando de esto. Tiene mucho que ver con la generación de múltiples fuentes de ingreso. Por favor, por favor, ponme el número uno. Si entendiste y te quedas con esta idea número uno. Ponme el número uno, si la entendiste y te la quedas y te la llevas, apúntala. Que no se te olvide, te va a ayudar muchísimo, sobre todo si estás empezando. Acuérdate, no todos los huevos van en la misma canasta y no todos los debes de tomar de la misma, porque en cuanto la canasta se pudre, ya no, ya, no, ya no vas a poder tomar ni un huevo. ¿Ya me entendiste? Perfecto. Gracias a todos los que están contestando. Los que no pueden escribir, no pasa nada, trate de contestar aquí adentro, ¿verdad? Idea número dos, siguiente, por favor. Cada peso es un soldado. Cada peso es un soldado, llévatela. Son tres ideitas bien básicas que quiero que te lleves. Cada peso es un soldado. ¿Por qué? Te lo digo por varios puntos. Vamos a ver. A mí me gusta ver el dinero como soldados, porque cuando yo entendí, dije, ah, mira. El dinero es así. Fíjate, los soldados, estos soldaditos que son los pesos, los soldaditos les gust van y trabajan duro y ni los molestes porque van para enfrente, fum, 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 a cumplir con su misión. Los pesitos soldados tienen una misión. La misión es multiplicarse. Y ellos saben que la multiplicación de ellos mismos se logra a través del trabajo. ¿Verdad? Trabajan, 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 trabajan y entonces empiezan a multiplicar. Y tus soldaditos, tus pesitos, pueden trabajar 24 horas al día, 365 días del año. No te piden sueldo, no se enferman, no te piden aguinaldo, no nada, mientras los tengas ahí tun 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 trabajando. Ellos son felices porque cuando van trabajando y ven que se están multiplicando, les encanta andar en familia como Gremis, ¿verdad? Todos juntos. Tienes que tener mucho cuidado, porque si tú no pones tus pesos y tus soldados a trabajar, se van a ir con otra persona que sí los ponga a trabajar y a multiplicarse, ¿eh? No nada más a trabajar, a multiplicarse, ¿vale? Entonces, ¿Y por qué te digo que cada peso es un soldado? Porque hoy por hoy estamos en un momento en el mundo de la inversión donde está tan a la mano de las personas. Es tan fácil invertir en proyectos bastante interesantes, que ya no es como antes, que tienes que tener grandes capitales para poder y, y este, invertir en una construcción o, o incluso hasta en la bolsa. No, 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 no. Ahorita hay inversiones que desde un peso puedes invertir. Te lo estoy diciendo en serio. Tienes un peso, ya puedes ser inversionista. No todas son de un peso, pero si sí hay muchas de 100 pesos, fíjate. Y yo creo que si sí tienes 100 pesos para invertir. Entonces, si tú pones tus soldados a trabajar, se van a multiplicar. Cuando se empiezan a multiplicar los soldados, pues ahora llega un momento en que ya no necesitas trabajar tú, sino que tus soldados trabajan para ti, ¿verdad? Yo, como te lo dijo ya aquí en un inicio, yo eh, me dedico a ayudar a las personas a mejorar en sus finanzas personales y una de las cosas principales es esto: el que gestionar tu dinero, el saber gestionar tu, tu dinero, cada peso ahí es donde está la clave del éxito financiero, porque podrás ser el mejor emprendedor o el empresario eh, eh, el, el más espectacular, o, 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 te, o serás el empleado más padre del mundo y el mejor pagado, o el independiente igual, el mejor. Pero la clave no está en cuánto dinero ganas, sino cuánto retienes y realmente lo multiplicas. A veces los emprendedores nos obsesionamos tanto con nuestro negocio, y te lo digo porque me pasó también. Es, no, es que mi negocio estaba así de chiquito, facturábamos 20 mil y ahorita en seis meses ya facturamos 350 mil y luego el siguiente año. El año pasado facturábamos 350 mil y estamos en millón y medio. Eso está bien bonito, pero ¿tú qué? ¿Y tú qué? Porque cuando llega la pandemia y tu negocio cae, entonces ¿qué va a pasar? Y si tú te quedas con esta idea de que cada peso es un soldado, es. Tus pesos, tú, los de estrella, los de estrella, ponerlos a trabajar. Si yo sé, estrella, gestionar mi dinero, no importa, no importa si mi negocio está generando poco. Si yo estrella con mi dinero sé hacer un buen trabajo y me preocupo por mi futuro financiero y me preocupo por formar un patrimonio y la clave está en saber gestionar cada peso y, se, y ver a cada peso como un soldado entonces te digo a lo que lo que yo hago y en lo que yo me enfoco y en el que he tenido una expertise en, es en finanzas personales, independientemente de que soy emprendedora. ¿Verdad? Entonces, yo le doy mucha importancia y le doy toda la clave, toda la clave del éxito financiero a tus finanzas personales. Y te repito, no importa, o sea... Puedes ganar mucho dinero con tu empresa, incluso puedes ser el, el empleado mejor pagado, o incluso puedes ganar muchísimo dinero. Pero si tú no gestionas bien cada soldado que tú que ya te llegó a ti en la torre, te puedes ir al piso. Por eso, el 85% de las personas que se ganan la lotería en menos de cinco años se quedan sin nada. Es, es una realidad porque no saben gestionar su dinero, porque no se educaron, porque no tienen inteligencia financiera. Y no se diga la cantidad de artistas y Mike Tyson que ganó 300 millones de dólares y no importa. Si tú no sabes gestionar y si tú no ves a cada peso como un soldado, entonces te puedes atorar en tu crecimiento. Y recuerda que allá adelante alguien te está esperando, un viejito que te está esperando. Allá adelante está Estrella la Viejita. La Estrella la Viejita que se va a quedar sin nada o que tiene muchos soldados multiplicándose, ¿verdad? Entonces... Esa es la idea número dos que quiero que te quedes. Ponme el número dos, por favor. Si te quedó clara la idea y te la llevas y la vas a aplicar. Si vas a hacer esas tres cosas, la entendiste, te la llevas y la vas a aplicar, ponme el número dos. Cada peso es un soldado. Ponme el número dos. Dice Ro Garibaldi, esos soldados no deben de descansar hasta que se multipliquen. Gracias, Estrella. Eso, Ro. Me gusta tu frase. Y cada peso, Ro. Muchos dicen: Ay, no, pues es que gano muy poquito. Por eso, entra al mundo de la inversión. ¿Tienes un peso? Ya puedes entrar. No son muchas de un peso, pero de 100 sí. Gracias, chicos, gracias por, por el número dos y vamos con la idea número tres. Por favor, gracias. Las finanzas personales y las del negocio se manejan por separado. Apúntalo, pero con tinta doble y con un marca texto amarillo, por favor. Muchos emprendedores tenemos el problema, como comentamos ya en varias ocasiones ahorita, te obsesionas con tu empresa y, y ves a tu empresa como si fueras tú. La empresa es una cosa que está ahí, tú eres una persona. Tú eres la que siente, la que piensa, la que vive, la que tiene familia, la que se va a poner viejita, la que tú... Dice Carly Trejo, pero Estrella, para entrar en el mundo de la inversión debemos tener conocimiento que no todos que tenemos. Es correcto, Carly. Ahorita voy a seguir con ese tema. Pero quería que te llevaras estas tres ideas, por supuesto. Claro, claro, claro. Pero lo podemos tener. Pero lo podemos tener, Carly. Eh, y a todos. Eh, yo no nací, yo no nací con, con, con algo especial. A mí no me echaron una varita, con una varita mágica, algo. No, 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 no. Yo soy cantante. Y, y, y yo lo único que sabía hacer era tocar la guitarra y cantar, pero es algo que se puede ir desarrollando, ¿sí? Es algo que se puede ir desarrollando y no soy ni contadora, ni economista, ni financiera, ni administradora, ni nada de, ni nada de eso. Mi profesión es la de cantante. De hace mucho soy inversionista. Y a mí me gusta enseñar sobre las inversiones y sobre las finanzas personales de una manera sencilla, porque creo que es lo que necesitamos. No de ah, no, sí, con los términos más raros para que nos confundamos todos. No, 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 no. Lo que sí es cierto, Carly, Carly, es que todos nos levantamos todos los días con una prioridad que es enfocada en el dinero. Nosotros basamos nuestro día en levantarnos y decir: espérame, no puedo estar ahorita con mi hija porque me tengo que ir a trabajar. Es que no puedo ir al cumpleaños de mi mamá porque me tengo que ir a trabajar, o por siempre con el dinero, pero no lo sabemos usar. Y eso es lo que quiero que nos llevemos de esta, de esta mañana, ¿verdad? Entonces, eh, regreso, las finanzas personales y los negocios se manejan por separado. Entonces, yo, a mí me pasó y yo he visto muchos compañeros y ahora la gente que le doy coaching, mentoría financiera es, es que mi negocio, no sé si, como los gastos de mi negocio, me dan la torre, entonces yo no puedo vivir aguas, 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 espérate. Son cosas separadas. Las tienes que separar. Son dos cosas diferentes. Porque hay gente... Muchos emprendedores, te digo y me incluyo porque eso yo lo hacía antes, obviamente ahora ni de chiste lo hago. Es, es que le va muy bien a la empresa. No, pues, y, y te repito, no, es que mi, mi empresa ya genera tanto, por eso, pero tú cuánto estás ganando. No, es que ya va a generar más, por eso, ¿tú cuánto estás ganando? No te pagas, primero pagas a los empleados, primero pagas a todo el mundo, primero te enfocas en salir adelante, en pagar las deudas, y si te sobra, entonces agarras tú. Y, y ahí te va la peor. En cuanto la empresa empieza a ganar mucho, también vas y le rascas todo lo que se te antoja para irte de vacaciones, las que les debías a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o lo que sea. Estrella, en una palabra, ¿cuál es para ti el secreto del éxito del inversionista? Aprender, aprender sobre inversiones. Ahorita vamos a eso tema. Aprender a través de la experiencia, falta conocimiento. Hay que aprender el conocimiento, pero ponerlo en acción, porque hay mucha gente. Yo me enfoco en enseñar a la gente a cómo lograr la libertad financiera. Y esto significa que tu vida completa esté pagada a través de tus inversiones. Y es un, un paso a paso que sí se puede hacer. Y es una metodología efectiva y real, ¿verdad? Pero lleva un paso a paso. Y nos confundimos con que libertad financiera es para la gente rica. Y no es cierto. La libertad financiera es para cualquier nivel o de, es social o estrato social. No me quiero ir a ese tema para no desenfocarme de, de estas múltiples fuentes de ingreso. Pero sí se puede, Elizabeth. El secreto del inversionista, del éxito financiero, está en aumentar tu inteligencia financiera. Y todo lo podemos hacer porque no es matemáticas, no es álgebra ni nada de eso. Es entender cómo mover cada soldado. Ahí está la clave. ¿Ok? Entonces, agarran dinero porque ya le fue bien a la empresa y ahora sí se van a China y al, y al viaje por Europa. Y cuando regresan, ¡ay, otra vez! no A la empresa. No, ¿y por qué se separan? Y ya lo sabrás tú hacer, ¿eh? porque cada empresa es diferente. Pero, por ejemplo, tú eres dueño de la empresa, ¿no? Porque aparte nos ven a los emprendedores como, wow, son emprendedores. Y nos está cargando todo en, 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 <laughs> en fin de año, los empleados. Viene fin de año y dice, ahí viene fin de año, ahí viene mi aguinaldo, ahí viene todo sabroso. Y para el emprendedor, tómala el fin de año. Ahí es donde viene duro, ¿no? Entonces, eh, el, el, el emprendedor, ¿qué tiene que hacer? ¿Soy dueño de la empresa? Entonces, cuando la empresa tenga utilidades, me pago. Pero si también estoy a cargo de la empresa y soy el director, entonces tiene que haber un sueldo para el director. Pero es que si también hago las ventas, entonces tiene que haber comisión por ventas. ¿Sí me entiendes? Si si, tienes, si tú eres el tolo, el todólogo de tu empresa, primero aguas, ¿no? Porque a lo mejor no haces bien todas las cosas. Pero te digo, no me voy a, no me voy a meter en el tema de la empresa, ni cómo se maneja. A lo que voy es que tú si sí tienes que tener un ingreso de parte de tu empresa como tú quieras, ya sea por las comisiones de las ventas, y entonces cuando se vende se aparta la comisión del vendedor. Ahora resulta que el vendedor es tú, que también eres el dueño, pero apartas tu comisión. O si eres el director, pues apartas tu sueldo, pero no que te dejes para últimas. Pues es que no se puede, pues entonces chécate si tu empresa está siendo rentable o no, o qué estás haciendo mal o qué estás haciendo mal. Entonces, ya que tú observas a tu empresa y decides cómo pagarte, entonces a partir de aquí, acá está la empresa, ¿no? Decides cómo pagarte a partir de aquí, entonces tú manejas tus finanzas personales. Y entonces dices, ah, mira, yo gano más o menos tanto. Entonces ya empieza ahí la clave. Y tú ahí tienes que apartar dinero siempre que te paguen para invertir. Siempre. Esa es la prioridad. La prioridad no es en dónde quiero vivir y cómo quiero comer. ¿Y cómo quiero pasear? No. ¿Quieres que te vaya bien? Lo primero que tienes que hacer es agarrar dinero para invertir, para tu futuro, para la multiplicación de tus soldados, porque tu, tu meta es eventualmente tener que tus soldados estén trabajando para ti. Y entonces a partir de dices, ok, y aquí, a partir de aquí, con esto, con esto, ¿cómo vivo? ¿Cómo puedo vivir? Y ya, ahí está la clave. Estrella, para invertir en un barco necesitas mucho dinero para que tengas una buena ganancia de la inversión. Correcto, Beatriz, tienes toda la razón, pero ahorita te vas a llevar información bien importante, porque para empezar, los bancos son los que más, más mal pagan y los que te piden mayor capital. Por eso te digo, aquí hay que saber: para ti nada más está la cara de los bancos, pero hay inversiones que te pagan mucho más que los bancos y te aceptan desde un peso. O 100 pesos. Quítatele peso: 100 pesos. ¿A partir de cuándo me debo pagar? ¿Desde el comienzo de la empresa o a partir de cuándo? Dios, es que ahí está canijo. El problema es que lo, que lo que no quiero es que caigan en el juego de, es que mi empresa ahí va, y es que ahí va, y ahí va. Y se los come la vida a los emprendedores. Se los come la vida en el negocio, porque creen que ellos son el negocio, tú no eres el negocio. Si tú eres independiente, por ejemplo, yo soy cantante, cuando empecé a organizar mis finanzas personales, soy cantante, ok, la cantante ya recibió dinero. La cantante necesita dinero para vestuario, necesita dinero para su guitarra, para sus cuerdas, para las fiestas a las que tiene que ir como parte de el show. Y entonces eso se aparta para el negocio, se deja en el negocio y entonces estrella viene y cobra. Y cuando estrella viene y cobra, dice, "Aquí tengo tanto dinero, esto lo voy a apartar para invertir y multiplicar soldados." Esa es la clave. Estrella, ¿dónde puedo invertir desde 100 pesos y que sea rentable? Vámonos porque se me va el tiempo y yo me emociono. Dios santo, vámonos, rápido. Siguiente, ponme el número 3, ponme el número 3. Si entendiste que vas a separar y te comprometes a separar tus finanzas personales de las de tu empresa, ponme el número 3, ponme el número 3 y ve tomándole fotos o apunta lo que estamos viendo aquí para que no se te olvide lo que te estoy exponiendo en esta mañana. Ay, se te fue, se te fue, regrésate al uno. No, es uno por uno. Ponme el uno por uno. Exacto, gracias. ¿Cómo generar múltiples fuentes de ingresos? Número uno, ahí va chicos, ahí va chicos, apunten. Chicos y chicas, número uno, conocer distintas inversiones expertas para generar ingresos pasivos. ¿Qué es esto? Yo le llamo inversiones expertas por ponerle un título, donde la experta no tengo que ser yo. Fíjate, la experta no tengo que ser yo. No tiene que ser mi negocio el creado por mí, el que me genera las ganancias. Claro, si soy emprendedor así, lo genera gana dinero estrella y se va a invertir en inversiones expertas, o sea, inversiones que te van a generar ingresos pasivos. ¿Sabes cuáles son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son los que no necesitas trabajar para ganarlos. Entre comillas, tendrás que ponerles atención. Que pasivamente los generas. Tus ingresos activos son los que activamente los generas. Si eres empleado, vas y trabajas y cobras. Si eres cantante, vas y cantas y cobras. Si eres emprendedor, muchas veces... Vas, trabajas y cobras. ¿Verdad? En estas inversiones en las que tú no trabajas, en las que tú pones a una inversión experta a multiplicar tu dinero, como el ejemplo de los bancos. Hoy te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Punto número dos, siguiente, por favor. Ok, tomar un porcentaje de tu ingreso para invertir, que fue lo que te dije. Primero, tienes que conocer, tienes que prepararte, tienes que leer. Estamos en la era de la información, chicos, chicas. Estamos en la era de la información. Tú le pones a internet y te sale todo lo que tú quieres. Nada más ten mucho cuidado. Yo siempre digo que tú tienes que escuchar información siempre del mentor. ¿Qué es un mentor? Es un, una persona que ya vivió lo que tú quieres vivir, que está en el lugar donde tú quieres estar. Si estrella tiene libertad financiera y sus soldados le pagan su estilo de vida, ¿y tú quieres eso? ¿Tú quisieras que no tuvieras más la necesidad de trabajar porque todos tus soldados ya están colocados para toda tu vida? Ponme, ponme yo, yo, si tú quisieras tener libertad financiera y que tus soldados pagaran tu vida, que, que trabajar fuera una opción. Y no estoy hablando de las grandes riquezas, ¿eh? yo no tengo aquí un, fer un Ferrari afuera, ¿eh? ni un alberca aquí con cinco nanas cuidando a mi hija, no. Libertad financiera. Mis gastos están cubiertos por mis soldados. Nada más. En cualquier estilo de vida, en cualquier nivel y estrato social. El de bajo, mediano. Exacto. Entonces, por, no vayas a ponerte a escuchar que gente que te habla de libertad financiera, cuando no la tienen, cuando se aprendan una cosa y te la repiten, la libertad financiera, la, 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 no, acércate al mentor. ¿Dale? Entonces, tomar un porcentaje de tu ingreso para invertir y lo inviertes. Paso número tres. Siguiente, por favor. Generar una segunda fuente de ingreso activo. Tómalo como opción. No, no todos los huevos van, se, se ponen, ni se toman de la misma canasta. Si tú puedes, no, pero es que el fin de semana tengo que descansar. No, échale ganas, búscate el otro, búscate la otra fuente de ingreso. Porque cuando generas más ingresos vas a acelerar más rápido a tu libertad financiera o a la meta financiera que quieras. Mira, ponme la siguiente. Cuando tú generas una fuente de ingreso, aunque no ganes igual que en tu ingreso principal, aunque ganes poquito menos, no pasa nada porque son otros soldaditos que tú pones a trabajar. Entonces, por punto número cuatro, tú puedes llevar a inversiones expertas el total de la ganancia de tu segunda fuente de ingreso activo. Si es que también estás con la fuerza, porque a lo mejor por la edad no estás para tener otro ingreso activo. Tienes uno, pones a trabajar unos soldados pero te buscas el segundo en donde tú no vas a subir tu estilo de vida. O sea, tengo un ingreso, vivo con tanto. Tengo un ingreso, me pago. Aparto soldados para invertir y con el resto vivo. Busco una segunda fuente de ingreso. ¿Sí? Y el total de mis ganancias, no voy a aumentar mis gastos mensuales, no me voy a ir a pachanguear más, no, 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 me quedo viviendo igual. Y todos esos soldados los pongo en inversiones expertas. Entonces, mi ingreso uno se va a inversiones expertas y cuando tienes inversiones expertas te da generancias, eh, generancias, te genera ingresos pasivos. Que agarras otra fuente de ingreso activo, más soldados a generar ingresos pasivos. Siguiente, por favor. Y por punto número cinco, como opción, no, bueno, no como opción, sería lo ideal, sistematizar los ingresos activos para convertirlos en ingresos pasivos. Ok, ok, o sea, una cosa es que tus ingresos activos te generan los soldaditos aquí líquidos para ponerlos a trabajar acá. Esa es una cosa. Pero la otra es sistematizar. El emprendedor se queda tan mentido ahí trabajando, trabajando, trabajando que trabaja más que cualquier empleado de esa empresa. Y si no trabaja, se, hace, se pierde el, la ganancia y se pierde el movimiento de la empresa. Sistematizar significa que crees un sistema para que no necesites estar presente. Y no es sencillo, y lleva todo un proceso. Pero cuando tú ya no estás presente, entonces ya no es un ingreso activo para ti, sería un ingreso pasivo, ¿sí? A lo mejor variable, a lo mejor fijo, pero tu ingreso número uno lo puedes convertir en un ingreso pasivo directo. Y esos ingresos pasivos, vive, inviertes una parte y la otra vives. Y tu ingreso número dos, así. Y así, entonces, varios ingresos pasivos, ya cuando haces estos pasivos. Te vas por el ingreso 3, te vas por el ingreso 4, te vas por el ingreso 5. No es una locura. Yo ahorita tengo más de 10 fuentes de ingreso. No es de la noche a la mañana. A mí no me tocó Dios. Simplemente entendí y lo apliqué y eso es lo que te comparto. ¿Ok? Entonces, ¿estamos entendiendo? Ponme sí, ponme sí, si estamos entendiendo para terminar ya lo último y empezar con preguntas y respuestas. Ponme sí, con muchas sí, si estamos entendiendo el mensaje que quiero que te lleves de las múltiples fuentes de ingreso. Ponme sí, ponme sí. Perfecto, Areli, perfecto, Maribel, perfecto, Leticia. Gracias por contestar. Si no puedes contestar, nada más contéstate tú. Jenny, gracias, Nidia, Lupita, Marta. Carla, gracias. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a platicar ejemplos de inversiones expertas y no nos vamos a meter tan a fondo porque tenemos un tiempo específico para, para para poder exponer y se nos está yendo. Así es que inversiones expertas, número uno, ejemplos, sofipos. Investiga sobre las sofipos. Las sofipos en específico, te voy a dar, les voy a contestar. Hay una sofipo que se llama supertasas. Esa te genera, el uno eh, desde un peso puedes invertir desde un peso puedes invertir y las OFIPOS se llaman sociedades financieras populares. Rápidamente te digo, tú sabes, el banco es una inversión experta, ¿eh? El banco es una inversión experta. ¿Qué significa? Capta tu capital como inversionista y te paga. Independientemente que te pague poquito o mucho, que te pida mucho dinero, que te pida poco, da igual. Es una inversión experta en la que tú no trabajas, en la que él se encarga de recibir tu dinero y multiplicártelo. No necesitas trabajar tú, ¿verdad? Pero existen las OFIPOS. ¿qué? ¿Cuánto te da el banco? ¿2%? ¿3%? Ok, las OFIPOS, o, o, o perdón, la razón por la que mucha gente invierte en el banco es por una, porque nada más conoce eh, esa línea de inversión, pero también porque se sienten seguros, porque existe el IPAP. El IPAP eh, respalda tu inversión hasta 400 mil UDIs, que ahorita son aproximadamente 2,700,000 pesos. O sea que si tú tienes más de 2,700,000 pesos en un banco, el extra, pásalo a otro. Si tienes 10 millones, vete a cuatro bancos. Y las OFIPOS, las sociedades financieras populares, este, también tienen un dinero que lo tienen protegido bajo el fondo prosofipo. Te aseguran eh, que, tu, que tu inversión está segura eh, hasta en 25 mil UDIs, que son aproximadamente 150 mil pesos. 170 mil pesos. ¿Ok? Entonces, las sofipos te generan ganancias. Hay una sofipo que te deja de un peso. Por eso me refería a un peso. Una sofipo te da un peso, te, da, te acepta desde un peso y te genera muchísimo más de, de, de ganancia que un banco. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, en la bolsa. Ay, no, es que en la bolsa, eso es del diablo. En la bolsa pierde dinero. Yo soy amante inversionista de la bolsa porque a mí la bolsa me ha llevado a tener mi libertad financiera, como muchas otras inversiones, no nada más la bolsa. Eh, también hay una forma de especular en la bolsa y en las divisas y demás que se llama trading. Fo, el forex es, es, es trading, el forex en, en muchas cosas, el, el, el trading en muchas cosas es especular. Eso no es invertir, es especular. También especulo, pero yo soy amante de la inversión. Lo que te va a llevar a esa meta es la inversión, no la especulación. Podrás ganar mucho en la especulación, pero podrás perder mucho. Yo, yo lo hago por parte de aprender también y porque me gusta. Entonces tenemos la bolsa. Y en la bolsa están, no, es que yo, es que mi empresa, es que yo quiero poner mejor un puesto de tacos porque pues así es mío y no, 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 la bolsa es del diablo. No, espérame, si tú inviertes en la bolsa vas a invertir en Apple, en Netflix, en Amazon, en empresas que están, oye, primer nivel. No vamos a entrar en el tema, en la bolsa puedes ganar tanto por ganancias de capital, que es comprar y vender, eh, comprar bajo, vender alto, pero también... Puedes invertir en la bolsa con empresas que pagan dividendos en cada, cada cierto tiempo y entonces puedes recibir un ingreso fijo cada cierto tiempo si sabes que la empresa paga dividendos. Siguiente, por favor. Crowdfunding. Hoy este, el mundo cambió. La, la tecnología nos ha ayudado a entrar a muchísimas inversiones yo te voy a pedir que tú investigues más porque te digo no nos va a dar el tiempo el crowdfunding es el fondeo colectivo a veces hacen un edificio por ejemplo el crowdfunding inmobiliario hay crowdfunding inmobiliario de facturaje hay crowdfunding para pymes que son un, un espacio central que se llama el crowdfunding una pyme necesita dinero le presta dinero y captan a muchos eh, inversionistas la pyme eh, promete pagar una cantidad y entonces los inversionistas llegan invierten su dinero y la pyme les paga en el inmobiliario hay una construcción, dice: si me fondean, yo les pago. Entonces, los inversionistas no tienen que ser los expertos, para eso están los que están de este lado. Y la plataforma intermedia de crowdfunding es el que se encarga tanto de ver el proyecto como buscar los inversionistas. Entonces, hay un edificio nuevo en, en reforma que antes para entrar a esas inversiones tenías que tener 10 millones de pesos y ya no las necesitas porque puedes entrar desde mil pesos. 3 mil pesos, 5 mil pesos. ¿Dónde te podemos contactar para, para más mentiras de tu parte, <laughs> Matt Games? Si, si tú consideras que lo que te estoy diciendo es mentira, me parece perfecto. Respeto mucho tu, tu, tu idea y tu pensamiento. Claro, por supuesto. Pero pues es cada quien. Y de hecho yo siempre digo que cuando tenemos un exponente, simplemente en la televisión tenemos, eso lo aprendí Alfredo Culebro, nosotros tenemos el control. A aparentemente quien tiene el control ahorita es estrella, pero lo tienes tú, Madgame. Si te parecen mentiras, este, este, está bien para ti. Ah, mentorías, error de dedo. Bueno, bueno, ok. Ahorita lo vemos al final. Pero si hubiera sido así, respeto mucho la idea de cada persona. Eso es lo que les digo. Les platico desde mi historia, desde mi, desde mi experiencia y de lo que ha funcionado con mis alumnos perfectamente. Perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente, por favor. Fondos. Existen fondos de inversión. No voy a entrar mucho al tema porque es todo un mundo el fondo de la inversión. Te los van a ofrecer en los bancos, te los van a ofrecer en las casas de bolsa o incluso fondos privados, que viene siendo lo mismo. Llevas tu dinero para que ganes. Este, igual normalmente van a ser de renta variable, puede haber otros de renta fija, que es, este, renta fija es en tanto tiempo, tanto porcentaje de ganancia. Renta variable es, vas a lo mejor a ganar mucho, pero puedes perder. Para nada, me está encantando y me gustaría conocer. Perfecto, me da, me da mucho gusto. Vamos a la siguiente: una más. Bienes raíces, inversiones expertas. Si yo llego a comprarme una propiedad, a lo mejor ya teniendo más capital, no precisamente utilizando el crowdfunding, me compro una propiedad, es una inversión experta porque el bien raíz trabaja solito para mí. Esto sí es este, dormir y ganar dinero. Se pone a trabajar la propiedad, la rento y segundo a segundo me genera mucho, poquito, lo que sea, y es una inversión experta. Y señoras y señores, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Por último, apunten esta frase que es de Tijar Becker, el, el, el autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, el, el, el que les este, recomiendo, que es un gran libro, también les voy a recomendar ahorita el mío también, pero este es un gran libro, eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, y dice Tijar Becker, entre más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Cuando yo adopté esta idea, me cambió la vida. Y eso, por, eso, por eso te comparto también esta frase para ti. Muchas, muchas gracias. Y yo creo que ya me pasé de tiempo. Dos, tres minutos de preguntas que contesto rápido. ¿Cómo ves, Jackie? Sí, claro que sí. No sé si por ahí alguien tenga alguna duda. Si no, de todas maneras se las haremos llegar a nuestra ponente para que ella pueda dar respuesta a las mismas por el tiempo. De todas maneras, les agradecemos a todas y a todos su participación. Eh, muchísimas gracias, Estrella, por, por la magnífica ponencia que nos acabas de presentar. Ahora nos queda más claro sobre las responsabilidades que se tiene como emprendedora o emprendedor y sobre la importancia de diversificar, diversificar las inversiones. Así es. A continuación. A continuación, este, bueno, tenemos otra ponencia. Eh, todos los comentarios son excelentes, Estrella. Muchas gracias. Excelente participación, excelente capacitación. Le haremos llegar las preguntas a nuestra ponente para poder continuar con la siguiente claro. ponencia. Muchísimas gracias. En nombre del maestro Sergio Vargas Tellez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, agradecemos enormemente su presencia y participación en esta ponencia. No se pierdan la siguiente conferencia titulada El poder de tu historia, impartida por la licenciada Claudia Vargas Trejo, directora general de InfoSomex. Y les invitamos, por favor, a que sigan de cerca las actividades programadas y, por supuesto, recuerden visitar el foro comercial. Los productos que encontrarán ahí son exclusivos y cada uno de ellos fueron elaborados por empresas a cargo de mujeres. Así que apoyemos el consumo local y, sobre todo, apoyemos a las mujeres de nuestro estado. Muchísimas gracias y excelente día. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias.